cuando se logra algo deportivo, algo lindo para la comuna, yo creo que toda la gente debe estar muy contenta. Los refuerzos lo conversamos más adelante, sabemos de que ahora tiene que ir a recibir este trofeo que bien se lo merece usted, con todos sus niños. Creo que hoy día demostraron que Quellón es grande. No, sí, pasaron unos pasajes muy buenos nuestros. El segundo tiempo prácticamente lo tuvimos en su arco, así que, bueno, se hizo el gol y aquí estamos, esperando que poder viajar a Antofagasta con todas las ansias. Yo, mira, imagínate, nunca lloro. Y hoy día lloré con mis chicos porque los quiero mucho a ellos y han dado en todas. Lo he sufrido mucho. Y bueno, esta alegría para Quellón y para todos mis niños. Y muy lindo partido. Fue algo que no se ve mucho y hay que reconocer la hidalguía, el coraje, la fuerza al fútbol que colocaron. Siéntanse satisfechos ustedes, muchachos, independientes que no hayan ganado, pero dieron todo en la cancha. El fútbol no se termina aquí. Por lo tanto, todavía son jóvenes, tienen un mundo por delante. Así que les agradezco, los felicito y al equipo campeón, obviamente, dignamente campeón, desearle la mejor de la suerte en el Nacional de Antofagasta. Gracias. Bueno, esa era la palabra del chilota y va a ser un digno representante nacional y que le vaya muy bien. ¡Vamos a la barra! ¡A la barra! Se dio la circunstancia al último minuto. No, pero estuvo peleado el partido. ¿A quién le dedicas este triunfo, Jonathan? No, mi familia, mis tíos, que me ayudaron igual siempre. ¿Cuál sería el mensaje para la comuna de Quellón y toda la provincia que hasta ahora nos está escuchando? Que nos apoyen nomás para el Nacional, que nos toca allá en Antofagasta.